¡Zumba! ¡Vamos arriba, Puerto Rico! Saludos tengan todos y bienvenidos a otro, oye, super domingazo, porque esto es, mire, un show solamente para los domingos, aquí en ¿Qué es lo nuevo? En JR Crompayo. Ustedes saben que nos pueden ver por nuestra página de Puerto Rico Otro Show en Facebook, en nuestro canal de YouTube, PRTS Otro Video, en las redes sociales de JR Crompayo, Facebook, YouTube, Instagram y en TikTok, en el canal de YouTube de CJPB Entertainment, y nos puedes escuchar por PRTS Radio Show en Spotify y en Anchor.fm. Así que ya ustedes saben, no hay excusas, nos ven o nos escuchan. Bueno, tenemos un programazo brutal, 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 y mire, lo tengo aquí al lado mío acá, porque oye, nos va a presentar varias cositas y nos estamos preparando para el próximo evento que viene por ahí, pero eso va a hablar más ahorita, así que lo presento directamente desde la tienda JR Crompal a Juan Lavoy. Dímelo, Juan, ¿qué es la que hay? Dímelo, Charlie, ya tú sabes, Charlie, bien contento, bien pompeado, motivado con meterle, ya tú sabes, empezando la semana con los productos que acaban de llegar, los que están por llegar y lo que ustedes necesitan para su vehículo. Así que ya tú sabes, maestro, ¿cómo está usted, maestro? Oye, estoy bien, contento porque usted sabe, ya ready para comenzar una nueva semana con JR Crompal. Así que vamos para encima, maestro, como usted diga, bueno, le damos duro. Antes de comenzar, mire. Ahí lo tenemos. Última hora, mi gente. Separen la fecha. Domingo 28 de mayo. Volvemos para el Parque Agroturístico de Dorado con el 12º Día Nacional del Camionero, Goba Escolar y Grúa. Así que ya lo saben, separen la fecha. Domingo 28 de mayo. Y ustedes saben dónde tienen que arrancar para JR Crompal. Para prepararse desde ya. No esperen el 27 de mayo ni el 26. No. Desde ahora. Ustedes saben. Ahí es, usted sabe, a poner sus máquinas ready y a pasarla como siempre, un día espectacular en Dorado, así que eso ya tú sabes. Eso es así. Bueno, pues ya tenemos ese bombazo que ya lo habían tirado ya, pero vamos a hacerlo hoy oficialmente en JR Crompal, en el programa ¿Qué es lo nuevo? Así que ya ustedes saben, 28 de mayo nos vamos para Dorado, así que estamos ready, pompeados desde ya. Ya ustedes saben, ya estoy loco ya porque llegue esa fecha. Bueno, Juan, rapidito, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos, mi gente. Ok, vamos a empezar por un foquito que tengo aquí. Que este foquito yo lo había mencionado en programas anteriores. Vamos a ver si nos enfocamos por ahí. Yo lo había mencionado cuando llegó. Pero me puse a inventar con el foquito. Ajá. Y descubrí que esto es un foquito dual colors. El dual color, él hace dos funciones. En este caso, es prende, hace lo que es corta señal. En este caso, corta señal y stop lo hacen rojo. ¿Ven? Su tamaño normal lo hacen rojo. Pero cuando le añadimos la cuarta función, es amber. En vez del de reversa, la diferencia es que es amber. ¿Qué sucede? Yo he descubierto que los muchachos en sus camiones, especialmente en las grúas, pues no han tenido ese empeño de montarlo en que haga la señal. Prefieren, y lo voy a ser bien sincero, prefieren de que prenda el que sea el blanco mejor, que sea el que prende blanco para que todos hagan la reversa. Pero descubrí que montándole una cajita, ya sea una cajita strobe regular o una cajita show me, que ya todos ustedes conocen, descubrí que hace esa función que Charlie les va a estar mostrando. Ahí está. En el video ahí, ¿ves? Como se fijan, en ese video, ahí lo tenemos con el strobe pequeño, que simplemente hace una sola función. En ese caso hace una sola función, pero sabemos que también tenemos la show me disponible, que es la que hace 7 ritmos, o sea que le puede dar un toque o unos cambios más al color amber, mientras el rojo está prendido. Y eso lo podemos utilizar en estos equipos especialmente las grúas, que le gusta tener ese flasheteo y esa luz cuando se detiene en la autopista o se detiene en un lugar oscuro para hacer la luz de emergencia como tal. Así que vi esa utilidad en este foco y se lo quise traer y quise traer ese video para que vieran las posibilidades que tenemos con ese foco adicional a las funciones que hace como tal. Así que ya saben, por lo general siempre tenemos la show me disponible, así que aprovecho de una vez y la anuncio. Como también tenemos el strobe, que el strobe es más sencillito porque solamente hace una sola función. Pero mire qué bonito se ve según el video que estaban viendo.
Junto a eso, Charlie, junto a esos foquitos que tenemos varias, bastantes cantidades por ahí para eso, tenemos también para esas International 4300. Quiero que pongas una fotito por ahí que tengo. Ahí está, ahí está. Esa fotito, ahí lo que les voy a mostrar es que tenemos disponible, que nos llegó esta semana, ya sea los matamosquitos, que es la visera de Bonete, como también tenemos los flares, los front lead. En este caso el que tenemos disponible es el de dos focos y también tenemos la visera de capota. Ustedes ven cómo esas tres cositas en esa foto hacen un cambio brutal en su unidad. Así que no espere más, pase por JR Crown Party y venga a adquirir la suya, ponga su grúita al día. El 28 está en un abrir y cerrar de ojos. Sí. No lo deje para después. Llega San Valentín. Emma, dinero lo que necesito. JR lo presentó. Así que, tú sabes. Y enamora a ese troquero como es, ese grubero lo pone a gozar. Así que lo enchula. Así que enamóralo, enamóralo en JR Crown Party. Enamóralo con JR Crown Party. Así que. Así que ya ustedes saben, mi gente. Ya ahí tenemos, junto con la, saliendo en la línea de las International. Ajá. Ahí vamos a poner una foto que también hoy estoy poniendo a Charlie a trabajar. Mira, ahí vamos a poner una fotito que hay un modelazo ahí, a Charlie. Ya, clase modelazo. Chacho, yo, esa foto la miro y me inspiro para ver si van a ese peso ahora. Pero nada, mi gente, fuera de broma. Es que la única foto que tenía que donde aparecen todas las placas que estamos trabajando para las puertas de las International 4700, ya sea la de abajo de la cabina, las luces son por separado, ella viene realmente sin luces, pero hay variedad de luces que le pueden poner, le pueden poner los puntitos tres cuartos, hay un sinnúmero de focos que se le pueden poner a esa placa que es la que va debajo de la cabina, tenemos la que va debajo del cristal, tenemos disponible la que es del handle donde uno se agarra, tenemos el bend visor que es en la parte de la visera de arriba de la puerta, el que baja en el poste, la botita que es la que va donde va la señal, un sinnúmero de cosas, pero en este caso todas las que están presentes en esa foto, gracias a Dios las tenemos disponibles, se van rápido mi gente, se van súper rápido, pero las tenemos disponibles esta semana, así que pase por acá y enamora tu grubero. Así que ese va a ser el eslogan de febrero. Sí, sí, enamórate con... enamórate con JR Crown Party. No, mi gente, fuera de broma. Seguimos. Además de eso, esos productos que tengo para la gente National, siempre sabemos que rellenamos góndolas, pero en este caso estamos trabajando por primera vez en JR Crown Party con las baterías LTH. Ustedes saben que es pues, una batería bien reconocida en la isla, con 2 años de garantía, mi gente, 2 años de garantía, pero esta vez es la que traje es el modelo 65, que ¿sabes para quién es, Charlie? Ajá, dime. Yeah. Para mis foristas. Oh. Así que siempre pensando en ello, eso le sirve tanto a la Super Duty, desde el 99 hasta el 2016, es adaptable también para esos 7.3, esa baterita, que también los 7.3 llevan dos baterías, así que ya tú sabes, las tenemos disponibles con 2 años de garantía y 850 cracking. Así que ya tú sabes, una batería para darle super power a nuestras unidades foristas. Así que ya tú sabes, Charlie, corto, preciso y directo. Ya tú sabes, eso es lo nuevo esta semana, mi gente, de JR Crown Party. Así que pase por acá, ya mañana lunes, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para llevarles a ustedes esas grandes, majestuosas marcas que tenemos disponibles, esas piezas que ustedes necesitan. Así que enamórate con JR. Y con esa voz de locutor que tiene, que ay, no se la quita a nadie, oye. Enamórate con JR Crown Party. Nada, mi gente, fuera de broma, ya te sabes, maestro. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo próximo? Bueno, pues, ¿qué es lo próximo? Tenemos que se está activando el corrillo de los saludones. Y de verdad que, caramba, nos saludaron por PRTC de otros vídeos, por la pena de Puerto Rico 38 en Facebook y también por la de JR Crown Party. O sea que estamos ahí. Estamos always, en todos lados. Sí, estamos en todos lados. Estamos como el ajo blanco. Bueno, empezamos con que nos escribió el primero, el presidente del Club de los Saludones. ¿Quién más? Alexi Miranda. Alexis Miranda, papá. ¿Qué nos dijo Alexis Miranda por ahí? Dijo algo, no.
Dijo muchas cositas, sí, ¿verdad? Dijo algo de una fecha. Dijo algo yo voy a averiguar la fecha que me diga qué evento es para decirle que... No sé si es para el de Salina o para Dorado. Si es para Dorado, ya sabe que es el 28. Ya sabes la fecha, sácate. Oye, así usted es un tipo con mucho power. Usted ya me... que sale en televisión una vez. Claro, oye, saca tu pasaje, sí. Saca tu pasaje y dale para acá el 28 para que esa gente a diáspora vea. No, y antes del evento que esté por aquí para compartir con él. Claro que sí, seguro que sí, ya. O sea, estaba buscando una fecha, ya la tiene. Ya la tiene, sí es esa. Ya la tiene. Si es Salina, pues cuando me confirmen, pues entonces te digo cuál es. Por Messenger te lo digo. Claro. También, oye, directamente desde los campeones vaqueros de Bayamón, Emiliano Correa, que nos saluda. Hermanazo, saludo. Orlando Rivera. Landito. Tenemos a Félix Román, que nos saluda desde Harrisburg. Nos está saludando desde allá, así que un saludito, hermano. Saludos, mi hermano, y bienvenido. Y Gabriel Espada, que nos escribió. Pero, oye, te escribí un mensaje, Gabriel, sí. Que está buscando unos tapones para las tuercas de una Ford 350. Y como JR Crompal es la casa de los Ford, Crompal, tú tienes que tener eso ahí. Seguro que sí. Gabriel, nos escribe, nos llama, estamos aquí para la disposición. Sabemos que pues yo y los 40 empleados estamos bastante ocupaditos, así que siempre les suelto miente. Y también, caramba. Ricky Nitro, que siempre nos está viendo, que aunque no escribe, nos saluda, está pendiente. Así que les mandamos un saludo bien grande. Ya lo saben. Claro que sí. Saludos, muchachos. Saludos a todos y muchas gracias siempre por estar pendiente a nosotros. Bueno. Claro que sí. Bueno, Juan, pues ya ustedes saben, ya los muchachos quedaron totalmente saludados. Oye, ese corillo que siempre nos sigue, que siempre nos apoya y que siempre son fieles como las demás personas que no nos escriben, pero también nos ven y que... Siempre tienen un comentario como que sí, dímelo Charlie, dímelo Juan, Sí, esa gente que siempre llega por ahí, siempre me preguntan, ¿y Charlie? ¿Dónde está Charlie? Y ya tú sabes, eso se siente ese cariño y ese aprecio, sí. que de verdad uno se siente grande, uno se siente tranquilo, ¿sabes? Uno se siente conforme con lo que está haciendo y cómo lo estamos llevando. Y pues, ¿saben? Siempre se ríen, dicen, no, reímos con las cosas de ustedes. Y es que, pues, claro, esto se supone que es un programa serio, pero pues, siempre se me escapa una. De mi estupidez, pues ya tú sabes que es ¿no? Siempre pasa algo. Ay, gente. Bueno, pues recuerden seguir a Puerto Rico Truck Show en Instagram y en Facebook como Puerto Rico Truck Show. Así que nos puede conseguir en Facebook y en Instagram como Puerto Rico Truck Show. En YouTube nos consigue como PRTS Truck Video. Así que ustedes saben, se suscriben, le dan la campanita y disfruten de todo el contenido que te trae PRTS Truck Video. También nos puedes escuchar, oye, este programa de hoy, los PRTS Podcast Show, los próximos eventos, los Super Domingos, las entrevistas, las noticias que tenemos para ustedes, lo pueden escuchar por Spotify y en Alco.fm y nos consigue como PRTS Radio Show, ¿ok? Así que ustedes saben. Juan, ¿y las redes sociales tuyas de JR Crompal? Ya saben, mi gente, nos pueden conseguir para adquirir sus productos, nos pueden escribir para información sobre los mismos, ya sea por Facebook, Instagram, TikTok y también en YouTube. Así que ya tú sabes, en TikTok estamos dándole duro a esa. Estamos ahí preparándolo. Lo que pasa es que ya he grabado varios videitos bailando y como no me salen bien, pues no lo puedo subir. Mentira, es broma. Así que seguimos subiendo las capsulitas en TikTok y de TikTok subimos por ahí para abajo a todo el mundo. Así que ya tú sabes. Charlie, vamos a llamar a nuestra amiga que ya nos tiene que decir dónde está. Sí, vamos a presentarla porque sinceramente, oye, es la que complementa también este programa, aunque nadie la ve, nadie sabe, pero por su voz, por esa voz tan sensual que tiene, más sensual que la de Juan ahí con... Enamórate con JR Crompal. Oye, ¿cómo se escucharía Cuca ahí? Enamórate con JR Crompal. Enamórate con JR Crompal. Ay, papá. Así que, verá, Cuca, te están vacilando, te están montando Juan. Yo estoy bien. Así que, Cuca, dino. En 300 metros doble a la salida 76, luego doble a la derecha y llegar a JR Chrome Parts. Bueno, Juan, pues ya ustedes saben, ya ustedes escucharon a Cuga con esa voz tan sensual.
Y ahora, pon de tu parte y ayuda, muchachito. Ayuda, ayuda, ayuda. Vamos allá, voy allá. Ya tú sabes, gente, en este mes de febrero, si usted se quiere enamorar con J.R. Krumpal y viene del norte, viene del sur, del este, cualquier parte de esta bella isla, salida 76. Salida 76 en dirección hacia Cuamo, de Santa Isabel hacia Cuamo, kilómetro 9.0. Ahí estamos nosotros, justamente la parte posterior de la cooperativa que se van a encontrar en la calle principal. Estamos nosotros ahí del lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No cerramos al mediodía para estar con ustedes hasta las 5 de la tarde brindándole el mejor servicio con los mejores productos. Así que ya saben. ¿A qué número, Charlie? 787-901-0702 o al 845. No, esa no me la sé todavía. 363. Esa no me la sé todavía. Mira, lo voy a apuntar. ¿Cuál es? 845-3637. 845-3637. Ahora sí. Pregúntame otra vez. Echale, ¿a qué número? Al 787, ¿verdad? Porque no me interesa 847. Ah, ok. Vamos otra vez. Echale, ¿a qué número? Al 787-845-3637. ¡Sube! Ya sabes, bien, te ven comunicando. Eso me pasa por nada más saber el otro número. ¿Ah? Eso me pasa por saber el otro número. No, maravilloso. Hice molestando que yo tampoco. A veces no te creo, a veces digo, ¿cuál es? Pero sí, ese es el número. Me acuerdo más del celular. Bueno. Así que ya saben, mi gente. Bueno, pues ya con este jeguero al final y que a Juan se le metió el mosquito, no se le metió otra vez. Así que, oye, si quieren ver por qué yo digo del mosquito, pendiente a la parte final del programa. Pendiente a la parte final del programa. Así que, bueno, mi gente, pues será hasta el próximo domingo con otro super domingazo de qué es lo nuevo en JR Krumpal. Porque recuerden que JR Krumpal es pieza y accesorio para camiones y picó. Y que Juan la próxima semana se ponga un tapaboca para que el mosquito no le entre. Los mosquitos quieren hablar aquí, hasta los mosquitos quieren hablar, así que ya tú sabes, que tú se me cuida. Hasta la próxima, Charlie. Gente, si ustedes se quieren enamorar este mes de febrero con J.R. Krumpal y vienen del sur, del norte, del este o cualquier parte de esta bella isla, ya saben dónde se pueden comunicar, ¿no? ¿Dónde van a aterrizar, Dios mío? ¿Dónde van a aterrizar, oye? ¿Dónde nos quedamos? En Cuca, de Cuca para abajo. Ay, qué cabrón, el mosquito y yo ahí huyendo y el cabrón pesió la boca. Lindo que me tragara ahí.